Hermanos, sean bienvenidos a esta cuarta cápsula de formación. Continuamos el tema Condiciones de la Música Litúrgica. El día de hoy hablaremos sobre el texto, es decir, las palabras o el mensaje que todo canto litúrgico debe tener. El documento Orientaciones Pastorales sobre la Música Sagrada señala las siguientes normas. Primero, debe expresar la fe en Cristo, no sólo promover los valores. Segundo, debe estar apegado a la doctrina. Debemos rechazar los cantos de mera protesta política o de lucha socioeconómica, pero que están ajenos a la liturgia. Tercero, fundamentalmente bíblico, inspirado sobre todo en el libro de los Salmos o en los sagrados evangelios. Cuarto, los textos del ordinario, es decir, Señor ten piedad, Himno de Gloria, Santo Cordero de Dios, deben tener el texto que está marcado en el misal. Quinto, los cantos sencillos y populares del canto gregoriano deben fomentarse. Algunos escritos en griego, como el Kyrie Eleison, u otros escritos en latín, como el Pange Lingua. Y por último, todo canto litúrgico debe corresponder a la finalidad del momento para el que fue diseñado. Por ejemplo, un canto de entrada debe acompañar la procesión de entrada. Alabemos a Dios con la música y el canto.